Bien amigos, arrancamos este video con lo siguiente. Conectamos, encendido normal y forzamos el arranque. Listo, y tenemos ese código de falla, un blink por vez. ¿Qué nos dice el troubleshooting para este caso? Cortocircuito en IPM, checar fase del motor y checar que los 13 voltios o 13.5 voltios estén presentes. ¿De acuerdo? Son tres cosas, vuelvo a repetir: IPM en corto, checar fase de motor o circuito abierto, obviamente. Y la tercera, que chequemos que los 13 voltios, en específico los 13.5 voltios, estén presentes. ¿De acuerdo, compañeros? Pues bueno, vamos a ello. Muy bien, compañeros, lo primero que vamos a hacer, pues, a revisar que nuestro módulo no tenga corto, que los IGBTs estén bien. Vamos a colocar nuestro multímetro en ohm o resistencia y vamos a medir primeramente así y entre las terminales U y V no exista una resistencia baja. Entre U y W, entre V y W, y ahora sí entre U y W. Y la parte más importante es que lo hagamos de negativo y positivo. Esos son los cuatro pines de nuestro puente rectificador. Aquí tenemos el negativo y este lado el positivo. Primero checamos contra negativo. Muy bien, ahí. Y contra U. Contra V. Y contra W. Aquí está el corto. Es un corto en IGBT. Fácil de encontrar. Ok, pues nada, vamos a reemplazarlo. Ok, ya tenemos reemplazado el módulo, aquí está, pero también es importante checar en pines del microcontrolador. Vamos a ver en nuestro libro, buscamos este esquema y vamos a notar que en los pines 1, 30 y 29 vamos a buscar una, bueno, aquí no lo marqué, pero vamos a buscar nosotros una tensión desde los 20 milivoltios hasta los 100 milivoltios. Esa tensión debe estar presente con el equipo solamente conectado y con el equipo trabajando a velocidad baja o velocidad inicial,
pasado 5 o 10 segundos, nos debe de dar un voltaje de 1 volt a 1.3 volts en esos pines. Son los pines de monitoreo de la salida sub y W del módulo IPM hacia hacia nuestro compresor. Es de cuenta que aquí está conectado nuestro compresor en V y W, y de aquí va nuestro módulo IPM en dichas salidas. Vamos a medirle tensión entonces en los pines 1, 30 y 29 con el equipo simplemente conectado. Vamos a conectar el equipo, red eléctrica. Enciende el LED, se apaga, es correcto. Volteamos la tarjeta con mucho cuidado o preferentemente ya haberla tenido volteada. Vamos a colocar nuestro multímetro en milivoltios, en escala de milivolts, y vamos a checar que nos esté entregando punto, perdón, 20 milivoltios a 100 milivoltios en los pines 1, 29 y 30. La punta negra a GND. Y aquí sí, con mucho cuidado, compañeros, aquí ya tiene tensión de 300 voltios. Vamos a checar entonces en el pin 1. Y tenemos 89 milivoltios. Vamos a checar en el pin número 30. 89 milivoltios. Y pin 29. 88 milivoltios. ¿De acuerdo? Ahora vamos a arrancar el equipo con nuestro generador. En este caso tengo el equipo colocado en serie. Se nos ha apagado y se ha alarmado. Eso es normal. Lo que tenemos que hacer es desconectarlo de la red eléctrica. Apagamos el generador. Descargamos nuestros capacitores. Lo vamos a hacer con un bombillo, con un foco, como quieran llamarlo. Descargamos ambos capacitores. ¿De acuerdo? Volvemos a conectar la red eléctrica. Enciende, se apaga. Quitamos alimentación con protección serie y ponemos alimentación plena. Arrancamos el compresor. Y ahora sí, vamos a voltear la tarjeta con mucho cuidado. Y vamos a checar entonces en los pines que les comenté. Para ello, vamos a colocar el multímetro en voltios de corriente continua. De ser posible, suban el generador de frecuencia hasta 150. 150 o 270, dependiendo la versión de su tarjeta. En la frecuencia que arranque, aumenten un 5%. Punta negra a tierra y medimos tensión en los mismos pines. Pin 1. Ahí está, tenemos 1.16. Perdón. dieciséis voltios, es correcto. Pin 30. Punto 16 voltios. Pin 29, 1.16 voltios. ¿De acuerdo? Miren, esta escala no es una escala definitiva, porque tan pronto aumente velocidad nuestro compresor, quiere decir que está recibiendo una mayor cantidad de energía. Por lo tanto, el puente resistivo o el puente de resistencias que nosotros estamos viendo en nuestro libro. Otra vez nos entrega una tensión de referencia
con respecto a la salida. Es decir, que con respecto a la salida que nosotros estamos obteniendo justo en este momento, obtuvimos 1.16 voltios. Ahorita, si se dieron cuenta, descendió la velocidad. Vamos a checar a cuánto ha descendido, que es demasiado bajo. Vamos a checar. Este ya se apagó. Evidentemente no vamos a tener tensión. Vamos a aumentar la frecuencia. Vamos a dejarlo en 200. Nos ha mandado falla. Ha mandado la falla de 4 blinks. Vamos a reemplazar el compresor Samsung. Muy bien, ya tenemos conectado el compresor Samsung, que es un compresor más pequeño. Vean ustedes. Este es el que originalmente lleva el equipo. Está para esta capacidad. Y este, bueno, es un poquito más grande, por eso nos manda esa falla de 4 blinks. De acuerdo, entonces vamos a hacer lo mismo. Conectamos. Muy bien. Y arrancamos. Muy bien, ya arrancó. Está trabajando nuestro compresor. Parece que me quedó al revés el giro. Vamos a detener. Lo esperamos. Ya se apagó. Voy a desconectar y voy a invertir solo las terminales U y W. Esta por esta. Ok. Conectamos nuevamente. Y arrancamos. Se escucha igual el desempeño del compresor. Está trabajando. Bien, vamos a medir entonces nuevamente la tensión que les decía. Pin número 1. Vean, en este caso ya tenemos 0.8 milivoltios. Perdón, 0.8 voltios. Esto quiere decir que a la salida de nuestro módulo IPM, el voltaje es un equivalente para que obtengamos esa cantidad de respuesta, que es 0.8. Y eso mismo debemos de tener en las terminales 30 y 29. Vamos a medir la terminal 30, 0.8, terminal 29, 0.89. De acuerdo, compañeros, entonces vuelvo a repetir. Esto que ustedes que estamos midiendo, y ya lo comprobamos ahorita, no es una regla, pero debemos de tener un voltaje equivalente al de salida en nuestro módulo IPM, o mejor dicho, un voltaje que ingresa a nuestro compresor. Vamos a checar, aquí tenía los esquemas. Aquí está. ¿De acuerdo? Pues bueno, ahí tienen el esquema. Si quieren, hagan una captura de pantalla. Y pues nada, compañeros, eso es todo lo que les quería mostrar. Esa referencia que manejan esos sistemas para poder controlar la velocidad de nuestro compresor. ¿De acuerdo? Pues bueno, hasta acá este video. Espero les haya gustado, servido, aprovechado, degustado. Gracias. Bye.